aquí estoy con el querido padre Alberto. Antes de empezar este programa, padre, yo quiero, nunca lo he hecho por televisión, y le voy a decir algo. Yo le quiero pedir perdón a usted. ¿Por qué? Porque sí, porque fui una persona, padre, como tal vez mucha gente hizo también, cuando pasaron todas las cosas, que lo juzgamos. Y yo no soy quien para juzgarlo a usted, padre. Le digo de corazón que me sentí mal porque usted es un hombre que ha sido de Dios, es de Dios, sigue siendo de Dios y aportando a la humanidad que otros ni lo hacemos. Y yo no era quien para decir, opinar de usted. Y de corazón le pido perdón, primera vez que lo pido públicamente, con toda, padre Alberto, con toda mi alma. No necesitas eso, pero yo he perdonado a todo el mundo, mi esposa también. Mi esposa le pasó algo muy interesante y te felicito por eso, porque tú públicamente estás diciendo lo que mucha gente privadamente nos ha dicho. Ay, yo quiero pedirles perdón por lo que dijimos, por lo que hicimos, pero es que los productores me dijeron, o el escrito dijo, o teníamos que hacer. Entonces, se inventaron mentiras, se inventaron millones cuentos, se hicieron de cosas. Y juzgaron, que es lo que no se puede hacer en la vida. Y segundo, ningún productor nunca me dijo a mí lo que tenía que opinar. Tengo que decir la verdad, era mi opinión. Y yo de repente, ay, señores, como mucha gente. Charitín es una institución. No, exacto, pero quiero decirle de corazón que me siento perdonada. Tengo como que, me quito como una cosa de adentro. Me siento feliz. Ahora puedo hablar con usted. Usted no sabe, padre, lo que es para mí que esté conmigo hoy, de verdad. De verdad, padre, porque usted ha sido muy importante para la juventud, para la gente no tan juventud, ha sido importante. Su guía, lo que usted ha hecho, dedicado a las leyes del Señor. Charitín lo que tiene es juventud acumulada. ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¿Qué cambios significativos, padre, podemos decir que ha habido en su vida? Aparte de que es un hombre ya con su familia, ¿qué cambios ha habido en su alma? Usted como hombre de Dios. Sí, cuando uno se permite el ser hombre de Dios y a la vez un hombre casado, un hombre enamorado, un hombre con su familia, sus hijos, porque realmente tenemos tres, aunque la gente dice no muchas veces, ay no, que tienen dos, no, yo tengo uno de 18 años, claro que el primer matrimonio de mi esposa. Lo estamos viendo ahí, el hijo de Ruama, claro que sí. Ahí está, mírenlo ahí, Christian. Christian, ¿verdad que sí? Ya se graduó muy pronto de la secundaria, son ya tres va para hijos. El college. Dios lo bendiga. O sea, y son tres, en distintas etapas de la vida. Wow, sí. Entonces yo creo que ese quizás ha sido el cambio más sustancial para mi esposa y para mí. El hecho de que nuestro amor nos ha traído la gran bendición de no solamente poder servir a Dios juntos, porque juntos hacemos los cursos de matrimonios en la iglesia, juntos mi esposa se dedica al catecismo, ayuda a muchas cosas, ayuda en todo lo que ella pueda. Y en realidad, arriba de eso, los niños, la casa, o sea que es mucha cosa. En realidad, para mí, en mi alma, yo creo que el otro día, a las 4 de la mañana, con mi niña resfriada, cumplía yo 18 años de sacerdote, el 13 de mayo. Qué bello, qué bello. Y estaba yo a las 4 de la mañana meciendo a mi niña que no se sentía bien porque tenía congestión, ¿sabes cómo se ponen los niños? Y ella un poco consentida con el papá. Me imagino. Y cuando empieza a gritar con papi, hay que ir a buscarla. Entonces la fui y la abracé y le dije a Dios en ese momento. Fue un momento de adoración y de oración. Le qué dije bello. A Dios, gracias Señor, porque cuando yo tenía 25 años, después de 8 años de estudio, y caminaba yo por aquella catedral el primer día del día de mi ordenación, nunca me imaginé que mi vida fuera tan bendecida como es ahora. Que tengo, tengo el privilegio de continuar el sacerdocio como anglicano, como episcopal, ¿no? Como sacerdote en la viña del Señor, pastor, guía, pero a la misma vez tengo a mi esposa, tengo a mis hijos y yo los veía a mi niñito ahí durmiendo y a la niña arriba de mí y la mamá en el cuarto, todos pegaditos ahí juntos. Y estaba viendo yo aquello y decía, qué regalo tan qué grande. Qué regalo. Usted ha sido bendecido. Y esa bendición es extraordinaria. Yo quisiera que todos mis hermanos sacerdotes pudieran tener esa bendición. Esa bendición. Esto viene dando como otras perspectivas. Nos ponemos a ver en las palabras de un sermón para usted. Usted ahora se expresa de otra forma, padre. Lo ponemos a ver porque su vida cambió, bendecido por Dios. Definitivamente. Yo creo que cuando uno predica basándose en la experiencia de los demás o en lo que tú has estudiado, exacto, uno predica muy bien, no cabe duda. Y uno dice las cosas. Yo por lo menos siempre traté de predicar de una forma muy cercana. De hecho, lo que más me dolió en aquellos días de mi cambio, ¿no?, fue que tantos periodistas y eso me encasillaran como si fuera el cura tradicional de siempre, ¿no? El cura regañón, el cura. Yo fui el cura que nunca condené a nadie, que nunca le dije nada, tú estás mal, tú estás. Yo era el cura del sí. Yo era el cura del sí. Y vamos a ayudarte. Sí. Entonces, de repente, yo veo todos esos prejuicios que hay. Y es porque la gente hasta cierto punto se justifica, porque la gente ve esta institución antigua, ¿no?, con estas ideas, pero yo siempre he tratado de conectar y creo que ahora conecto de una forma nueva, porque no es solo lo que he estudiado,
lo que conozco, lo que escucho de los demás, lo que vivo yo en mi propia vida. Usted. Como hombre casado, como padre de familia, padre biológico ahora. Y uno realmente, te voy a decir, uno se predica a uno mismo. La gente piensa que los curas, los pastores, hacen sermones grandes para la gente. No, uno se predica a uno mismo. Uno le dice de alguna forma a Dios, bueno, ¿qué es lo que tú necesitas que yo escuche de este mensaje bíblico, por ejemplo? ¿Y qué es lo que la gente más necesita escuchar? Pero te basas en lo que tú sabes que tú debes escuchar. La fe en el mundo. Uh-huh. ¿Usted piensa que crisis ha bajado la fe? No. Yo creo que ha aumentado la fe. Te digo la verdad. La fe no es una cosa que se puede encasillar. No se puede ni meter contar, en un cajón. Ni nada, pero más sí, o menos ni se usted, puede meter en una, usted ve. Ni en un sistema religioso, fíjate. Yo creo que todos los sistemas religiosos nos ayudan a crecer en fe. Pero hasta cierto punto, la gente muchas veces se enfoca más en lo institucional, en mi iglesia es la única, o mi religión es la única, y se le olvida que hay un Dios que es mucho más grande que todos nosotros. Que nos recibe a todos. Y yo sé lo que siempre digo a la gente, le digo, se van a sorprender, porque el día que lleguemos al cielo, va a haber un solo banquete, una sola mesa, con un puesto para todos nosotros, todos con un juntos. Solo Señor. Así vamos que... a comer juntos en la mesa del Señor. Si no nos llevamos bien ahora, prepárense, porque por toda la eternidad van a tener que llevarse bien. Señores, oye, qué verdad tan grande, uh-huh. Que es verdad. Ahora tenemos un papa nuevo, el Papa Francisco, ¿seguro? Latinoamericano. ¿Se ha seguido todo ese proceso, padre? ¿Qué usted piensa de que sea de Latinoamérica y qué piensa de él? Primero que es argentino. Y yo quisiera que me hubieran invitado al primer asado en el Vaticano. Porque ¡ay, qué bello! Estoy seguro. Estoy seguro que hubo un asado en el Vaticano entre el día de elección y hoy. ¡Qué bello! Pero aparte que es un hombre humilde. Yo tuve el privilegio de conocer al padre Adolfo, que es un sacerdote argentino buenísimo, que yo lo hospedaba aquí en mi parroquia, en Miami. Y me acuerdo que él era uno de los asistentes más cercanos al Papa y cuando lo nombraron, enseguida le mandé un email al padre Adolfo. Le dije, padre Adolfo, felicidades, porque yo sé que usted es gran amigo del cardenal Bergoglio y ahora es el Papa. Y definitivamente él me contestó inmediatamente. Realmente pensar, número uno, que los argentinos antes pensaban que eran perfectos, ahora imagínense con un papa argentino. No. Ay, Dios mío. Pero yo quiero mucho a los argentinos. Ay, y lo digo con todo cariño. Creo que es un hombre humilde, un hombre bueno. Creo que es un hombre inteligentísimo. Creo que el hecho de que es un jesuita, que usted sabe que es una orden que se ha dedicado a la educación. Creo que todo eso es una innovación. A la misma vez, le digo a la gente, y siempre se lo digo a los periodistas cuando me preguntan, padre, ¿van a haber muchos cambios en la iglesia? Bueno, yo creo que realmente es muy difícil que un papa cambie totalmente una iglesia. Pueda cambiar toda pero la institución, una forma de hacer las cosas. Algunas pero cosas, puede padre. Hacer muchas cosas. Sí, muchas cosas. Y piensa como usted también, como que los seres humanos todos tenemos que estar unidos, no importa la religión que tengamos. Así es. Y en este momento, pasando a otra cosita, ¿cuál es el hobby? Por ejemplo, algún hobby del padre Alberto, la gente que sabe un poquito de usted también, padre, un hobby que usted tenga, o sacerdote, su mundo de sacerdote. Bueno. Te voy a decir la verdad. El otro día en Twitter pongo yo que mi esposa y yo fuimos a ver una película. Mi esposa y yo somos aficionados de las películas y de las películas buenas. Y fuimos a ver una película y la respuesta de una señora me sorprendió. Porque todo el mundo responde cosas como naturales, ¿no? Ay, sí, es muy buena. Ay, no me gustó. Pero esta señora dijo, ¿y qué hace usted en el cine en vez de estar rezando y leyendo la Biblia? No, espérate un momento. Espérate. Ay, Dios mío. Le dice a usted, padre. Así, la así. Gente, la gente es fuerte, señor. Y yo le dije a mi esposa y me estaba riendo. Digo, pero tú te imaginas que esta mujer diga eso. Pero lo que pasa es que la gente piensa que los sacerdotes nacimos en otro planeta. Pero realmente no, somos de este planeta, nos ponemos los pantalones como todos los demás. Y tenemos que tener entretenimiento, descanso. Claro que sí. Y a mí me encanta ver una buena película. Mi esposa y yo, por ejemplo, disfrutamos mucho. Hacemos un date night, una noche de... ¿Cómo le dicen? Una noche fuera, una noche de cita, solos. Nos vamos, dejamos a los niños con las abuelas. Nos vamos un rato y de verdad que disfrutamos mucho también la música. Yo soy fanático, fui disc jockey desde los 12 años, así que soy fanático todavía de la música. Tengo mi iPod con toda mi música favorita. Y siempre me ha gustado la música, el cine, el entretenimiento. Como sabes, soy comunicador de naturaleza, me nació siempre eso. Siempre fue usted así, siempre pero, lo sabemos. Pero sí, disfruto la vida. Usted sabe una cosa, padre. Ahora no estamos viendo, pero usted, si va gente como usted, va a proporcionar y va a hacer que la Iglesia Católica cambie. Todos los días recibo un correo electrónico, una carta, una llamada telefónica de un sacerdote católico romano o un seminarista, alguien que está en el proceso de ser sacerdote. La mayoría ya son sacerdotes que se han enamorado, que están en este proceso y me preguntan, Padre Alberto, ¿qué me aconsejas? Yo a nadie le digo, haz lo que hice lo yo. Lo que tú quieres, exacto. A nadie. A nadie. Pero no sí les digo, mira, hay que orar,
hay que estudiar y tomar buenas decisiones. Y te puedo decir mi testimonio. Se puede servir a Dios y se puede ser sacerdote como hombre casado. Lo puedes hacer. Mire eso. Pero... y le voy a decir, lo más fácil del mundo es o una persona enamorarse de un sacerdote de alguien. Miren, vos, nunca he dicho esto. A los 14 y medio, viviendo en España con mi familia, me daba la clase de religión un sacerdote, tenía como 20 y pico de años. Yo nunca tenía un enamoramiento más grande a esa edad de un sacerdote, tengo que decirlo, porque me pasó. Le dije a mi madre, española, a mi mamá, le dije, óigame, señor, me pasó. Una jovencita, en la escuela, él llegaba, yo era muerta así. Le dije, mamá, jamás, mija, jamás. Mi madre, una mujer española con su pensamiento de antes, me dijo, no se te ocurra que caiga en el pecado. Dije, caramba, jamás miré a ese padre. Era casi yo así, para no mirarlo, porque no quería de verdad. Porque pues, es fácil, es un hombre, como cualquier otro, ¿tú entiendes? O sea que son cosas que pueden pasar. Y eso que esa gente que le escribe, dele su pensamiento, padre, porque sí, su consejo puede ser muy interesante. Padre, hay unas cartas que la gente me manda aquí, cambiando el tema ahora, de audiencia, que me dicen cositas lindas, quieren que cosas divertidas, otros que piden consejos. Y yo quisiera leer esta carta para que el padre nos diga qué piensa, ¿verdad? Ok, usted que ha sido, tiene su libro maravilloso, Ama de Verdad, Vive de Verdad, ese libro que usted tiene, un bestseller, que son los 7 pasos para lograr una relación sólida y duradera. Uh-huh. Eso es su libro. Entonces, aquí está la cartita que me mandaron a mi padre. En mis relaciones todo va bien, hasta que se habla de matrimonio. Mm. Creo en las parejas, pero realmente no creo en el matrimonio. ¿Usted cree que estoy en un error? Eso es muy común de los jóvenes hoy día. Y una de las cosas que les voy a decir es que el matrimonio siempre va a estar de moda. ¿Por qué? Porque los compromisos entre los seres humanos son los que realmente traen al final algún tipo de seriedad a ese amor que él siente. Está bien que él siente ese amor, que él quiera vivir con su pareja, estar con ella, no cabe duda. Pero eventualmente en una relación llega a un nivel de madurez donde ya se necesita algo más serio. Hasta por la sociedad, por vivir estable. Sí, exactamente. Yo firmemente creo en el matrimonio, pero no porque es un papel que te da la corte o te da la iglesia, lo que sea. Yo creo que el matrimonio es la forma en la cual el ser humano realiza su deseo de amar a plenitud. A plenitud. Porque es un amor exclusivo. Tú le dices públicamente a una persona, yo te voy a amar a ti para siempre. Ah, bien, mire, ¿quién te contó el padre Alberto? Regresamos con el padre Alberto con muchas cosas más.